en la nota que realizamos ayer Javier Esteves, de que iba a venir a, bueno, a saludar a la delegación el intendente municipal, el doctor Golía. Bueno, así lo hizo en la jornada de hoy, en lo que fue la apertura de los torneos aquí con la presencia del gobernador. Y bueno, ha venido el intendente y lo tenemos ahora para charlar un ratito. ¿Cómo le va, Darío? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? Es un gusto saludarte a vos, a todos los oyentes. La verdad que muy contento de estar acompañando al contingente de Chacabuco, que pone lo mejor. Es un premio al esfuerzo, a la constancia, a todo lo que desempeña durante el año, y están todos quienes clasificaron en la provincia de Buenos Aires representando a Chacabuco, y me parece sumamente importante. Y bueno, ahora vamos a ver el desempeño que tiene, pero nosotros siempre lo que aspiramos a la buena conducta, a la convivencia, a que puedan compartir, que puedan participar y competir tranquilamente, y lógicamente si se dan los resultados mucho mejor, pero ya el haber llegado a esta instancia es sumamente importante y valioso, y un premio al esfuerzo, a la constancia, a la preparación. Así que es un gran esfuerzo que hace la provincia de Buenos Aires, un gran esfuerzo que hace el municipio de Chacabuco para mantener estos Juegos Bonaerenses, donde la verdad hoy 26.000 personas pudieron participar en esta final, donde son vivencias únicas, momentos inolvidables para muchísima gente, una experiencia maravillosa para aquellos que compiten en deporte, en cultura, en lo que es especial, en la escuela paralímpica, en la integración, la convivencia, sumamente valioso. Así que la verdad que estamos muy satisfechos y trabajando con enorme expectativa para que salga todo bien. Y hablando de esfuerzo, usted también lo hizo en lo personal, ¿no? Porque sabemos que más allá de lo del municipio, tenía unas situaciones de enfermedad, digamos, de la familia, y bueno, se hizo este impas. También uno de sus chicos también participa, y hace muchos años que viene, digamos. Era como que no se lo podía perder, más allá del cóctel de esta situación, ¿no? Imagino que también está con el teléfono continuamente, ¿no? Sí, como todos los años. Bueno, la verdad que estaba preparado para quedarme todos los días. Lamentablemente pude venir a la apertura, estar junto con el gobernador, los intendentes y el contingente de Chacabuco. Mañana estaré en la competencia, en el día de mañana, y ya regresando, por los motivos que vos explicabas, no me puedo quedar todos los días, pero la verdad que es una alegría reencontrarme con todo el contingente, con todos los profesores que ponen lo mejor para que salga todo bien. Agradecer a ustedes que nos dan la posibilidad de transmitir esta vivencia que tienen acá nuestros participantes, tanto en deporte como en cultura, como en especiales, nuestros abuelos, nuestros jóvenes, y la verdad que es una alegría enorme. Así que, bueno, lo mejor para todos. Eso es lo bueno que han entendido, me parece, que calculo que irá a coincidir intendentes que han sido de otro color político, como pasó en Chacabuco, debe haber pasado en alguna otra localidad, de que lo mantuvieron, ¿no? Que apoyaron, que los torneos, porque, bueno, convengamos que es algo provincial, termina siendo también políticamente siempre a favor del el gobierno de turno, y siempre en la provincia de Buenos Aires termina el peronismo el que más ha gobernado, y en este caso de Kicillof lo viene haciendo en los últimos años, y lo han mantenido, han pensado en la gente, digamos, eso, la política de Estado de que hay que felicitar, ¿no? Debería ser siempre así, pero no lo había sido en otras ocasiones, ¿no? Realmente es una política de Estado de la implementación de la época del gobernador Duhalde, que fue un gran acierto. Y pues todos los gobernadores, diferentes signos políticos, lo han mantenido. Y también todos los municipios diferentes, y nuestras gestiones también, de todos. Así que la verdad que muy bueno, una política de Estado que se mantuvo en el tiempo, y creo que es sumamente importante y valioso. Y el compromiso de trabajar, en el caso hoy, es un esfuerzo muy grande que hace la provincia, entendemos, en un contexto de país muy difícil. Pero sin embargo la provincia sigue apostando a esto, invirtiendo en los Juegos Bonaerenses. Y lo mismo Chacabuco, porque muchas veces con lo que te envía provincia no es suficiente. Así que nosotros también incorporamos un plus, reforzamos lo que nos manda provincia para que las cosas salgan de la mejor manera, para tener un hotel de buena calidad, junto con su merienda, su comida, su almuerzo, su cena, que esté en lugar medianamente céntrico, todos juntos, para que, así que la verdad que también ponemos un plus para que salga de la mejor manera posible y para que disfrute toda la gente que viene a participar estos días. Operativamente le solucionó muchos problemas a los profesores en este caso, porque bueno, todo sale del mismo lugar, a veces tal vez por ahí no había, porque bueno,
venían unos primeros, otros después, ¿no? Las delegaciones, había tres o cuatro hoteles, hoy está toda la delegación completa, y una delegación importante, 220 personas, en un mismo hotel, me parece que facilita el armado, la cronología de lo que va a suceder al otro día, ¿no? Sí, un poco la experiencia nos ayuda en esto, vinimos con tiempo, hace ya varios meses que reservamos, no teníamos la cantidad exacta porque estamos pendientes a veces de las clasificaciones, pero a veces tenemos un estimativo y bueno, tuvimos una precontratación, una reserva por una cantidad de lugares que después lo fuimos ajustando en función de las competencias, y esto nos dio la tranquilidad o por lo menos la seguridad de estar en un solo hotel, que esto facilita mucho el traslado, la convivencia y además está todo junto Chacabuco, que también es un motivo de poder compartir, porque mucha gente que viene no se conoce, de diferentes disciplinas, diferentes edades, diferentes, y bueno, eso también tiene que ver con esa sana convivencia de poder participar y de estar todos en una misma comunidad, todos juntos. No sé si se quiere olvidar de los problemas de Chacabuco en este rato que está acá, pero bueno, yo no puedo dejar de preguntarle, ya que lo tengo, de algunos problemas de Chacabuco. Lo charlamos recién fuera de la nota sobre el tema del tránsito, ¿no? Que bueno, una lluvia de catarata, podríamos decir, de solicitada, de gente enojada, de la oposición, bueno, luego la conferencia que usted realizó, donde bueno, dijo algunos instrumentos a poner a la práctica, fin de semana que llegó, y parece como que, bueno, los allanamientos, y que se va acomodando un poco porque, por suerte y ojalá haya continuidad, la gente está contenta, conforme de que el ruido, por lo menos momentáneamente, ha desaparecido, ¿no?, estos días. Nosotros es un tema que nos preocupa y nos ocupa del primer momento. Yo lo dije en la apertura del Consejo Liberante, es un tema que no tratamos de esconderlo, es un tema complejo, difícil, que no solamente Chacabuco, como lo dije en la conferencia de prensa, en todas las ciudades, pero nosotros gobernamos Chacabuco y la verdad que nos hacemos cargo. Y no es un tema solamente municipal, porque tiene que ver con todos los condimentos que esto representa, ¿no? De la educación, la convivencia, la conducta, la cultura de tránsito que tenemos, y también, lógicamente, la responsabilidad que tiene el municipio, y no ocultamos que es uno de los principales problemas que tiene Chacabuco, y me pareció que ese fin de semana tuvo que ver con eso, porque la verdad que se colabora de todos los lugares, la gente preocupada, la solicitada, la tomamos como algo constructivo también de la oposición, que también le preocupa, lógicamente, y está bien, que nos preocupa como nos preocupa a todos y nos ocupamos, que hace meses que venimos trabajando en esto, digamos, estos allanamientos que se dieron, hace 3 meses que veníamos nosotros trabajando, aportando documentación, como lo dije en el Consejo Liberante, si bien no se persiguen las motos, sí se lo está filmando, sí se lo está haciendo los videos, sí se están haciendo las presentaciones ante la justicia, bueno, y así ocurrió. Y así va a seguir ocurriendo, ¿no? Vamos a esta semana reforzamos los controles, pero también hemos comprado cámaras móviles que van a estar en los diferentes operativos, captando imágenes. Armamos la línea de denuncia para que los vecinos también nos envíen videos, nos envíen denuncia anónima, y ese material se va a procesar y se va a mandar tanto al juzgado de falta como a la fiscalía. Bueno, y eso se va a ir viendo los resultados. A veces los resultados no son inmediatos, pero cuando la gente se dé cuenta que están siendo filmados, que están siendo grabados, que están siendo monitoreados, que podés hacer una payasada ese día, pero que al otro día te va a venir después las consecuencias, creo que se va a ir acostumbrando y adaptando en un momento donde tenemos que poner toda la responsabilidad. Por eso le pido a través de este medio que reflexionen, que todos los que tengan una persona en la familia que tengan motos, que traten de tener una sana convivencia, que no se excedan en lo que tienen, en lo que hacen los cuidados, que es una cuestión de cuidado personal y cuidar a los demás, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, de cuidar a toda la comunidad y de cuidar también al pibe o al adulto que anda en moto. A veces, bueno, eso tratamos de que esos controles no sean controles por hacer una multa, sean los controles para controlar y salvar muchas veces una vida. Bueno, en eso estamos trabajando, y pedirle a la comunidad, que como a todos los sectores, que nos ayude, ¿no? Cuando a veces se hace un ruido molesto, no le hacen ruido al intendente o fastidian al intendente, están fastidiando muchísima gente, a sectores, a la mascota, a la gente, al colectivo que tiene problemas de autismo, digamos, a múltiples sectores de la comunidad, a gente mayores. Entonces genera una alteración en la convivencia
democrática de una sociedad. Entonces creo que eso es donde tenemos que apostar y tenemos que trabajar, así que estamos trabajando en el tema. Y la última, lo llevo a lo partidario. Hubo una reunión para unir al peronismo, llevar a Cristina como presidenta del partido. ¿Cómo lo ve esto? Ayer charlábamos con Javier Esteve en lo que fue en Chacabuco, la salida, ¿no?, de la delegación, y él analizaba esta situación de que no era el momento para Javier, que la preocupación hoy del vecino común de a pie y del partidario es otra preocupación que la que tiene para llevar estas discusiones. No sé si opina lo mismo, porque sé que no estuvo, pero bueno, por el problema que hablamos anteriormente. No es una agenda de la gente, es una agenda de los dirigentes que no le interesa al pueblo, que no le interesa a nadie. Nosotros tenemos una responsabilidad que es gobernar, que es trabajar para Chacabuco, conservar la unidad en Chacabuco, y me parece que eso es lo más importante. Yo estoy acompañando, como saben, a Sergio Massa. Sergio Massa no está participando de esta interna. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es trabajar todos los días de la gestión, digamos. Tenemos que trabajar con todo el mundo y supongo que el año que viene se reordenará nuestro espacio político de la mejor manera, en un contexto de unidad donde nos necesitamos todos, donde todos tenemos que juntarnos y armar una alternativa al gobierno que se está haciendo a nivel nacional. Y me parece que tenemos la enorme responsabilidad de gobernar Chacabuco para todos los vecinos, y eso es lo que nos aboca todos los días, lo que nos devela tratar de resolver los temas de Chacabuco y de nuestra gente. Gracias, muy gracias a vos.